Y lo primero que tienes que hacer es buscar tu primer de ojos. Yo en este caso estoy utilizando este que se llama KO1 con una brocha de Sigma y lo voy a aplicar en todo el párpado para que este sirva como primer y la sombra dure por más tiempo. Luego voy por la paleta de Kylie y vamos a usar el color Topaz con una brocha que tengas en tu casa parecida a esta. Lo vas a colocar en todo el arco o la cuenca de tu ojo. Luego vas a agarrar el color Tiger Eye y lo vas a colocar también en el arco, pero un poquito más abajo para que puedas difuminar por todo el ojo. Después vamos con el color Hematite con esta brocha de MAC 217 y lo vas a colocar en la parte de afuera del párpado, solamente en la parte de la B. Y con este color Bronzed vas a agarrar una brochita finita como del lápiz y solo le vas a hacer la marca en el arco del ojo. Agarra una brocha limpia y difuminas. Y luego agarras una brocha de corrector y colocas un poquito de corrector en la parte interna del ojo para luego colocar este color Jasper con esta brocha Firm Shader de Sigma encima de este corrector. Para difuminar estos colores vamos a usar el color Quartz en el medio del párpado. Si quieres utilizarlo mojado, le aplicas un poquito de Fix Plus y listo. Yo voy a usar las Lily Lashes en Mónaco y voy a volver con el color Hematite y lo voy a colocar en la parte de abajo de las pestañas. Y este es el look final, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en @makeupstylesbyanne. Nos vemos, bye.